bajando de la cordillera, cruzando los ríos, mirando los valles de las alturas, mirando las estrellas, cómo cambian, mirando los animales, las aves, escuchando sus cantos. ¿Cómo puedo trascender en el infinito? ¿Cómo pueden los hijos de mis hijos recordarme? ¿Cómo puedo ser parte del sol? Grabaré en la roca todo lo que piense, lo que sienta, lo que vea. Voy a recordar a mis ancestros, a los que están muy atrás, a mis abuelos, y dejaré el legado a mis hijos. ¿Cuánto aprendí en las cumbres de los cerros? ¿Cuánto aprendí mirando las estrellas? ¿Cuánto aprendí debajo de un árbol mirando los árboles? ¿Cuánta música en las aves? ¿Cuánta música en los ríos? ¿Cuánta música en el viento? Son los círculos de mi espíritu. Esta roca es el lienzo del pasado, el resplandor de los ancestros. He plasmado mi rostro, mis ojos, para que puedas mirarte a través de mí. Se cree que hace unos 3.500 años, los primeros pobladores originarios empezaron a manifestar en la piedra el arte más antiguo de la humanidad, el arte rupestre. Desde tiempos arcaicos hasta el contacto con los españoles, las imágenes quedaron en la roca, un resplandor que brilla de su antigua existencia. Thank you.
son las primeras historias del Choapa, contadas en primera persona.